municipio Miranda, del municipio Santa Rita, sino también a toda la sociedad del sur, y sobre todo también a los cuerpos de seguridad. Conversamos del tema de Maracaibo, las cifras generales que estamos revisando, reforzamiento a raíz de los eventos que vienen ahora para la feria, articular, coordinar y compartir la responsabilidad de todos los cuerpos de seguridad. Y en el caso específico de Santa Rita y Miranda, se tomó la decisión conjuntamente con todo, con el comandante Lazoy y con todos los cuerpos de seguridad, de reforzar los cuadrantes tanto de Miranda como del municipio Santa Rita. Igualmente aumentar el número de personal que conforma el bloque de búsqueda y captura contra las bandas. Es una brigada que tiene el 6CPC. Se aumenta el número, se aumenta la presencia. Hacer un patrullaje escolar en las 47 escuelas que tiene el municipio Santa Rita, un poco para brindarle a todas las personas que conforman este municipio la tranquilidad y que puedan, digamos, estar pendientes de las escuelas y de las personas y los niños que están compartiendo ahí clases. Un patrullaje en las costas, que tiene que ver con vigilancia costera y con la guardia costera, que va a estar pendiente de las costas de estos municipios que son de la costa oriental del lago. Y decirle que bueno, que nosotros vamos a seguir trabajando por la tranquilidad y por la paz del Zulia. Y aquellos grupos, aquellos pequeños grupos que atentan y que no quieren la paz y la tranquilidad de estos municipios y del Zulia, está el Estado que va a responder para la captura de estas personas. Estas personas van a ser capturadas y van a ser puestas a orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que rindan cuentas de lo que estaba pasando en estos municipios. En sí, estuvimos trabajando en esto, repito, estuvimos trabajando sobre todo también en temas que vienen a futuro, como es el tema de la Virgen de la Chinita, de la feria, la bajada de la Virgen, que es el día sábado. Estamos ya coordinando con todos los cuerpos de seguridad. Reforzamiento de unas parroquias que son en Maracaibo, sobre todo Francisco Gregorio Bustamante, Olegario Villalobos, Chiquinquirá. Y el plan especial que hemos hecho para acá, para la costa oriental del lago, sobre todo en todos los municipios. Así que nosotros en sí estamos trabajando en estos puntos. Y decirle al municipio de Santa Rita, igual que Miranda, que bueno, que vamos a estar pendientes, reforzando, haciendo un patrullaje distinto, un patrullaje puntual, unos trabajos de inteligencia que darán sus resultados, y que el CICPC se va a buscar sobre todo a lo que tiene que ver con el tema de las bandas que han estado operando y han estado intranquilizando a este municipio, a este y a otro municipio de la costa oriental del lago, razón por la cual se tomó la determinación, repito, de hacer un reforzamiento de este grupo del buque de captura para la costa oriental del lago, conjuntamente también con lo que es el patrullaje en todas las riberas del lago de Maracaibo que colindan con todos los municipios de la costa oriental del lago. En sí, eso fue lo que estuvimos conversando el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Después hablar el general Tito Urbano. ¿Podrías, por favor?